Tremendo. Tremendo. Increíble. Estoy un poco perdido, tengo mal audio, pero estamos así. Y así vamos a seguir y a darle la gloria al Señor. Le doy gracias a cada uno de los locos trastornados que pudo hacer que esto sea posible. Aún, y lo repito no para remarcarlo, sino para que vea la fidelidad de Dios, aún con todos los inconvenientes que hemos tenido en esta noche, que por otro lado me sirvió en lo personal para tomar algunas decisiones respecto a más inversiones para hacer, para que este lugar sea más acogedor para lo que Dios quiere hacer. Las palabras del Pastor Javier solo confirmaron lo que ya de temprano, un rato antes ya tenía en mi corazón, e incluso algunas cosas que conversamos en casa con la pastora para poder mejorar esto, porque sabemos que, aunque volvemos pronto a estar en este lugar, Gracias. Esto es mucha emoción, pastor. Me da letra, es maravilloso, iglesia, estar arriba de este altar. Le damos gracias al Señor por esto, porque cuando en esa mañana el pastor decía el aniversario nos va a encontrar adorando al Señor en este altar, y hoy nuestro aniversario estamos adorando al Señor en este altar que preparamos para Él, porque Él es el que merece todo lo mejor, la excelencia, toda la honra. Te bendecimos, querida Iglesia Restauración. El milagro se empezó a concretar a las seis y media de la tarde, cuando yo dije, a ver con qué nos encontramos ahora, qué nos depara el destino, y me entró el pantalón. Digo, eso es una buena señal. Después de 6 meses, así como 6 meses que no agarro esto, después de 6 meses me entró el pantalón, entonces eso significa entramos en un nuevo tiempo para darle gloria al Señor. Vamos a hacer una oración final, vamos a ver si mientras oramos, ¿por qué no suben la mesa? Traten de no caerse. Tenemos para... No, para cortar. Traiga todo lo que esté listo. Así oramos. Partir la torta. Este año es una torta, como le dije, al revés, mirá, así. Ahí. Es que Agus quiere salir en cámara nomás. Este año hemos hecho una torta a las corridas de entre casa, pero tenemos torta, iglesia, amén. Así que. Cuando quieras, pastor. Hoy Ofelia me preguntó a media tarde si había torta y ya estaba hecha esa. Estuve tentado a decirle, no, Ofe, no hay. Se parecía que una de esas cosas ricas que ella hace, pero ya estaba lista y acá estamos para poder celebrar. Número 9, no hice ninguna declaración en estos días, ningún comentario, ni siquiera hoy. Número 9 representa, como hablábamos recién con Shorman, representa un ciclo cerrado. O sea, un ciclo que termina y da comienzo a lo nuevo. Si usted se pone a pensar en algo muy, muy sencillo, termina una seguidilla de un dígito y empieza dos dígitos, empiezan dos cifras. Empieza nuevamente a contarse a partir de cero, que es el 10. Entonces, entramos en el tiempo nuevo. Recuerdo, creo que era el 7º aniversario, que la declaración en ese tiempo y la canción y todo lo demás que estaba en esa noche apuntaba al tiempo nuevo justamente. Bueno, esto, una vez más, es un nuevo tiempo. Y vos sos parte, y todos los que veo cómo hacen en la tele, y todos los que están detrás de cámaras, que dentro de un ratito van a estar todos acá arriba también, todos ellos también son parte de haber hecho esto, de hacer esta obra. Y los que están trabajando, los que están, siguen día a día trabajando, porque usted ve este altar hermoso, pero le falta mucho por terminar todavía. Miraba el video que preparamos justo antes de la alabanza, que estaban armando la mampara, y ahora ya está la estructura, la cabina cerrada, completa. O sea que es tremendo lo que Dios está haciendo y lo que vamos a poder experimentar todavía. No pude leer casi ninguno de los comentarios, solo alguno por ahí. Muy bien, Juanma, eso es profético, dice que estoy fachero. Sí, Juanma, ahí sí. Ese,
Ese lo tomo. El resto no los pude leer por todas las cosas que teníamos en este momento para estar atendiendo, para estar cuidando y con los cortes y con todas las cosas y bueno, todo eso. Pero no importa. Estamos acostumbrados a navegar en aguas tempestuosas y de esas aguas tempestuosas a salir libres, a salir indemnes, sin daño. Está como para cantar, hay libertad, ¿no? No, vamos, pero vamos a terminar con... Sí, va a ser de vuelta a la luz. ¿Quieren hacer libertad? Sí, terminamos con libertad. Oramos. Y luego de la oración, a entrarle a la torta. ¿Qué pizza? ¿Y hay pizza? Ah, este no lo ve, hay pizza. No la había visto yo. ¿Algo más ahí? ¿Hay algo más? Gracias, nada más. Señor, te damos gracias por este nuevo tiempo al cual entramos y por tu fidelidad que se demostró hasta este día. Gracias, Señor, porque una vez más vemos el cumplimiento de tu palabra. Hasta aquí fuiste fiel y de aquí en más lo seguirás siendo. Una vez más, Señor, el cumplimiento de tu palabra. Que aunque seamos infieles, aún con dudas, aún con temores, aún con algún que otro bajón, Señor, vos permaneces fiel. Porque vos mantenés tu fidelidad respecto de tu palabra. Por eso te damos gracias y bendecimos este tiempo. Bendecimos, Señor, esta casa nueva. Bendecimos este altar. Bendecimos a cada familia, Señor, que está conectada mirando esta reunión. Bendecimos a los que vendrán, a los que se sumarán, a los que día tras día, reunión tras reunión, se irán sumando y seguirán siendo parte de esta casa espiritual, de esta nueva iglesia que también ahora está surcando en medio de las redes, llegando a otros a distancia que tal vez no pudieran compartir con nosotros. Señor, te damos gracias por la fidelidad recibida, por la fidelidad experimentada y por la nueva fidelidad que viene. Tomamos este lugar, Señor, como bendición. Bendecimos, santificamos, del piso al techo, pared a pared, del frente al fondo, Señor, declarando que empieza a partir de hoy ser tierra santa, tierra de bendición, lugar de culto, lugar de adoración. Esta, Señor, es tu casa, Iglesia Restauración. Muy feliz cumpleaños, Iglesia Restauración. Joel. Mire, mire, mientras que Joel ya le está entrando a gusto otra vez, yo que todos estos meses no podía cantar en los vivos porque el delay no lo permite,
se superpone, no va fuera de tiempo, hubiera sido un desastre, me mordía en mi casa. En alguna administración recuerdo haber muteado el micrófono para poder cantar igual. Me moría por poder estar haciendo esto. El director que tenemos acá, que está más loco que una cabra, se desespera, salta, levanta las manos, los brazos, está desesperado. Y este detalle, mire, levanta la copa. Levanta. Este detalle, dice Juan capítulo 7. En el último día de la fiesta, el Señor Jesús se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo, bueno, no sé cómo sigue, pero después dice en Juan capítulo 4, después dice que él es el agua de vida. Y le digo porque estamos brindando con agua. Y lo hacemos de forma profética para declarar que es un nuevo ciclo. Y el día más importante de la fiesta, de la celebración, el día donde entramos a la vida nueva y a beber del agua nueva que el Señor tiene para nosotros. Amén. Feliz aniversario. Somos libres porque usaste. Dos horas, 49 minutos de transmisión y la mayoría permaneció ahí todavía. Gracias por ser parte, gracias por ser iglesia. Nos despedimos, pero Sher, poné de vuelta el video con el cual comenzamos la reunión, el de los ministerios, y con eso sí nos despedimos. Dios te bendiga, Iglesia de Restauración, una vez más y nuevamente. Muy, muy feliz aniversario nuevamente. Dios te bendiga. Una y otra y 9 meses más. Te bendecimos, Iglesia de Restauración. Gracias por ser iglesia.